¿Cuántas identificaciones se han dado en los últimos tiempos, de acuerdo a los datos que ustedes tienen? Bueno, en los últimos tiempos, en los últimos meses tenemos 170, 160 partos. Ha disminuido por la maternidad. José Espina Escaro de Alto Comedero, que también están haciendo partos de hace más de un año. Encontramos casos especiales como falsa identidad de extranjeras que a veces vienen con documentos falsos, con documentos que no son legibles, con documentos vencidos. Eso llevamos un control estricto nosotros con el caso de la documentación. El identificador actúa cuando la mamá se encuentra con 5 de dilatación. El identificador procede a tomar los décadas dactilares de la mamá, solicita los datos personales. En ese momento solicita documento nacional de identidad o documento que acredite la identidad a la progenitora. En ese momento realiza el cotejo papiloscópico del documento nacional de identidad con la ficha identificatoria para acreditar fehacientemente la identidad de la mamá.